Señores, y una de las cosas que ha estado de moda, una de las cosas que ha estado a la moda en la campaña electoral ha sido el transfugismo. ¿Cuántos dirigentes de partidos de la oposición se están mudando al partido de gobierno? ¿Cómo? Que se están vendiendo. Bueno, yo no sé si se están vendiendo, yo sé que se están yendo. Yo no sé si es vendiéndose o cómo es. El caso es que muchos dirigentes del partido de gobierno se están yendo al partido de gobierno. Se están yendo y esto pues está preocupando a algunos que se preguntan hasta cuándo va a seguir el transfugismo en este país sin sanción. Y hay quienes advierten sobre el grave riesgo que representa este malestar en la política del país, el transfugismo. Hay quienes están advirtiéndole a la clase política que busquen un bajadero para evitar esto. La Fundación Institucionalidad y Justicia afirmó que las manifestaciones de transfugismo que se han observado en el sistema de partidos dominicanos en los últimos años representan un grave riesgo para la estabilidad, el fortalecimiento y la sostenibilidad del régimen democrático. Así lo indicó la entidad a través de un comunicado en el que también aseguró que a pesar de reconocer el derecho que posee cualquier miembro de una organización partidaria de ejercer su voluntad de retirarse de su agrupación, la forma como se produce esa ruptura en ocasiones representa una afrenta a quienes lo eligieron al cargo. Se cierne sobre ello, o sobre ella la democracia, el peligro del transfugismo político que tiene como efectos indeseados la desarticulación de principios y valores fundamentales para el ejercicio democrático de la política y la degradación de los códigos éticos y de conducta para la escogencia de las candidaturas a cargos de elección popular, dice el comunicado. Por esa razón, plantea la Finjus la necesidad de fortalecer los mecanismos para propiciar los derechos a elegir y ser elegidos, afirmando que el transfugismo desbordado generará menos participación activa de los ciudadanos en la democracia de la nación. Igualmente, Finjus insta a sopesar sobre posibles alternativas para detener el crecimiento del transfugismo, sugiriendo el establecimiento de sanciones electorales administrativas. Quienes propician o fomentan el transfugismo no toman en cuenta el daño que se genera a los deberes de fidelidad, tolerancia y continuidad que asumen hacia sus seguidores al lanzar una candidatura a un puesto de elección. En otras palabras, no se demuestra una pertenencia sólida a los intereses que promueven y como consecuencia directa provocan un incremento de los niveles de desinterés y desconfianza de la ciudadanía, distorsionando la esencia del sistema electoral y los pilares que sustentan el pluralismo político.
Señores, esto del transfugismo hay que tomarlo muy en serio. Hay que tomarlo en serio porque no es fácil. No es fácil usted ver que un candidato que se postuló por un partido ganó esas elecciones, ese candidato decide renunciar de ese partido e irse a otro, pero llevarse la candidatura que ganó en el partido anterior. Esa es una situación que se está repitiendo y que es muy, pero muy preocupante. Seguimos con más.